En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, iniciamos nuestra formación con un tema fundamental. El eje de todas nuestras charlas es la relación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Queremos aprender, conocer nosotros, y queremos aprender a comunicar. Siempre tengamos presentes esos dos objetivos. Quiero aprender yo, pero quiero aprender a compartir. Quiero aprender a comunicar. ¿Por dónde vamos a empezar? Vamos a empezar por esta palabra, revelación. La palabra revelación es fundamental porque nos dice el apóstol San Pablo que hemos de recibir la palabra como es en realidad, como palabra de Dios, que ejerce su acción en los creyentes. ¿Qué significa esa expresión? Palabra de Dios. Quiere decir que es una palabra que nosotros hemos recibido y que no es simplemente el fruto de nuestros descubrimientos, deseos, proyectos o razonamientos. Es una palabra que nos ha sido dada. Como todos están atentos para tomar sus apuntes, lo cual me hace feliz, entonces puede escribir en sus apuntes esta frase que le acabo de decir. La palabra revelada es una palabra dada. Una palabra que está más allá de nuestros proyectos, deseos, imaginación y nuestros razonamientos. Es una palabra dada. Eso quiere decir que es una palabra que desde el principio es regalo, es un don. No la podíamos adquirir, no la podíamos comprar, no la podíamos construir, no la podíamos deducir. Es una palabra que se regala. Esto es lo primero que significa la expresión revelación. Una palabra que ha sido concedida, regalada. Segundo, si es una palabra regalada, hay alguien que nos la ha dado. Entonces, el segundo sentido de la expresión revelación es una palabra que nos deja saber de Dios. Nos deja saber de Dios. Cuando una persona nos habla, no solamente nos comunica un conocimiento, esa persona también nos está dejando saber quién es. O sea que la palabra es una ventana, un camino que nos permite saber quién es Dios. La revelación no es solamente un qué. La revelación nos muestra un quién.
alguien nos ha hablado. O dicho de otra manera, la revelación establece una relación personal. El Dios que nos ha hablado ha entrado en diálogo con el hombre y por consiguiente ha establecido una relación personal. Entonces tenemos dos elementos sobre la revelación. Primero, es una palabra regalada, concedida. Una palabra que no podíamos construir nosotros. En esto se diferencia la palabra de Dios de todas las palabras humanas. Pensemos, por ejemplo, en las matemáticas o en la biología o en la astronomía o en la filosofía. Esas palabras, las palabras de la biología, son palabras que tú puedes descubrir, que yo puedo descubrir, que tú me puedes enseñar. La palabra de Dios no es algo que yo descubro con mi esfuerzo o que yo construyo con mi inteligencia. Un filósofo como Platón, con la potencia de su inteligencia, hace toda una estructura mental, todo un pensamiento. La palabra de Dios no es el fruto de una deducción, de una construcción de nuestro pensamiento. Es un don, es lo primero que hemos dicho, es un regalo. Segunda cosa que hemos dicho, la palabra no solamente nos da algo, sino que nos muestra a alguien. Nos muestra a alguien. Luego veremos algo importante, progresivo. La revelación es progresiva, eso lo vamos a ver más adelante. Tercer elemento sobre la revelación. Si la revelación es una palabra concedida, una palabra regalada, ¿cómo la recibo yo? Esa es la pregunta. Y la respuesta es la fe. Es decir, la revelación es como la oferta que Dios hace. Y la fe es la manera como yo acojo esa oferta. O lo podemos decir de este otro modo. La revelación es la propuesta de Dios. Y la fe es la respuesta del hombre. Propuesta y respuesta. Solo hay una manera de recibir la revelación. Esa manera es la fe. Dios se manifiesta, se ofrece de un modo cada vez más claro. La plenitud del ofrecimiento de Dios está en darnos a su Hijo. Tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo único, para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. O sea que hay un darse de Dios. Pero dice ese texto que acabo de citar, para que todo el que cree en Él. O sea que lo que Dios me ofrece solamente se vuelve regalo en el momento en el que yo lo recibo, y lo recibo por la fe. La revelación viene de Dios, pero para recibirla necesito la fe.
Ese es el tercer elemento sobre la revelación. Yo espero que usted vaya sumando en sus apuntes y en su cabecita, usted vaya sumando lo que estamos diciendo. La revelación no es una construcción de razones humanas, sino un darse, un donarse de Dios. En segundo lugar, ¿qué dijimos de la revelación? ¿Qué fue lo segundo? Nos muestra a alguien, nos muestra a alguien. No es simplemente un conocimiento. Es un camino que me lleva a conocer a alguien. Yo no aprendo en la Biblia, yo no aprendo solamente lecciones para aplicar en mi vida. No. En la Biblia yo recibo muchas lecciones, pero es mucho más que unas lecciones, que unos consejos, o como se ha popularizado ahora, unos secretos. La Biblia no es un conjunto de conocimientos. De hecho, para que ponga por ahí una notica, cuando se reduce a la Biblia a una serie de conocimientos, estamos en el terreno del gnosticismo. Gnosticismo, la palabra gnosticismo se escribe con una G al principio, como decir gnosticismo. Y es con la letra C, gnosticismo. Reducir la Biblia a una serie de conocimientos es gnosticismo. Gnosis quiere decir conocimiento en griego. No. El gran objetivo de la revelación no es solamente darme conocimiento, secretos, estrategias, claves de vida. Pero la Biblia me da eso, claro que sí. La Biblia te da claves de vida, te da lecciones, te da secretos, te da consejos, te da estrategias. Pero por encima de todo eso, ¿la Biblia es qué? Es la revelación de alguien. Hay alguien que quiere establecer conmigo una relación personal. Una relación personal. Lo más importante de la Biblia no es cómo me ayuda para que yo organice mi vida. Es cómo me pone en contacto, cómo me permite encontrarme con el autor de la vida. Y por eso, la plenitud del conocimiento bíblico no es una montaña de ideas, sino es el encuentro con alguien. Por eso dice Juan capítulo 17, en esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti, Padre, y a tu enviado Jesucristo. O sea que la revelación quiere que yo me encuentre con alguien. Y es Dios el que sale al encuentro de nosotros en las palabras de la Escritura. Cuando se reduce la Biblia a un simple cúmulo de conocimiento, estamos en el terreno de la gnosis. Y cuando se reduce la Biblia a un cúmulo de conocimiento, la Biblia se convierte en un libro más para aplicar a mi vida. Ese es un error muy grande, de hecho es una herejía muy grande, porque niega el carácter propio de la revelación. Entonces, la Biblia me muestra y me quiere llevar al encuentro con alguien. Y la plenitud de la revelación bíblica no es tener muchos conocimientos, sino tener estrecha, íntima relación con ¿quién? Con Dios. ¿Qué fue lo tercero que dijimos de la revelación? Que la fe es una propuesta y la respuesta nuestra se llama fe. ¿Qué es entonces la fe?
La fe dentro de esta exposición que vamos haciendo es la acogida. Es la acogida. Es el recibir en mi inteligencia, en mi corazón, en mi vida, lo que Dios ha revelado. La fe es acogida. Acogida en mi inteligencia. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que en la fe hay unos conocimientos que están sintetizados bellamente en el credo. En la fe hay unos conocimientos. Por ejemplo, la fe me enseña que Dios es Padre, Hijo, Espíritu Santo. La fe me enseña que Dios es un solo Dios y sin embargo Dios es trino en personas. Si yo digo, no, no hay ninguna trinidad, esos son lo mismo todos, estoy negando la fe. Entonces la fe tiene que ser acogida en mi inteligencia. ¿Dónde está la síntesis de la fe en la inteligencia? Está en el credo. ¿El credo qué es? La síntesis de la acogida de la fe. La acogida propia de la fe. La acogida de lo que Dios ha revelado en mi inteligencia. Por eso nosotros hablamos de la fe en la inteligencia. Eso es acogida de la propuesta de Dios. Pero la fe la tengo que recibir también en el recinto de mi alma, que la Biblia llama el corazón. ¿Qué significa recibir la fe en el corazón? Para la Biblia, el corazón expresa el centro mismo de la persona, particularmente el lugar donde tú te encuentras con la verdad más profunda de tu ser y el lugar donde tú tomas tus decisiones. Ese lugar en la tradición occidental se llama la conciencia. Hay un lugar en ti en donde tú no dices mentiras porque no puedes decirlas. Hay un lugar donde tú te encuentras con tu propia verdad. No importa cuántas máscaras pongas hacia afuera. No importa qué fachada. No importa qué actuación tú hagas. Porque algunos son o hemos sido muy buenos actores. Pero hay un lugar donde tú sabes tu verdad. Ese lugar profundo nosotros llamamos corazón. Ese lugar profundo nosotros llamamos conciencia. ¿Y qué significa recibir la revelación de Dios en mi corazón? Significa que la fe es determinante en las decisiones que yo tome. Si la fe no llega a tocar mis decisiones, entonces la Biblia le da un nombre, se llama fe muerta. ¿La fe muerta cuál es? La fe que tocó mi inteligencia, pero no tocó mi corazón. Es decir, tengo unos conocimientos, una doctrina, que puede ser incluso muy correcta, doctrina católica, muy correcta, pero mis decisiones, mis sueños, mis proyectos, mis deseos no van de acuerdo con esa fe. Entonces, ¿cómo llama la Biblia esa fe? Esa es la fe muerta, porque no ha tocado mis decisiones. Entonces, ¿yo dónde tengo que recibir la revelación? Tengo que recibirla en mi inteligencia. En mi inteligencia, la fe, ¿cómo se llama? Se llama doctrina sana y está resumida en el credo. Yo tengo que recibir la revelación de Dios en mi inteligencia. ¿Cómo se llama la revelación de Dios en mi inteligencia? Se llama doctrina sana. Y está resumida en el credo.
Por eso es tan bello y tan necesario repetir el credo. El credo nos reafirma en la fe. Entonces, la revelación recibida en la inteligencia se llama doctrina sana. Esa es la parte de la fe en la inteligencia. Cuando usted profundiza, cuando usted profundiza esa revelación en la inteligencia, usted entra en un camino que se llama teología. La teología es la profundización de la fe en la inteligencia. Es la profundización de la doctrina sana. Entonces, si usted avanza en ese camino, usted puede llegar a ser teólogo, tener una maestría en teología, tener un doctorado en teología. Todo eso puede ser muy bello. Pero tenga cuidado, porque la revelación no quiere vivir solamente en su inteligencia. La revelación quiere vivir además, ¿dónde? En su corazón. ¿A qué llamamos corazón? Llamamos a ese recinto íntimo del alma en el que usted se encuentra con la verdad de lo que usted ha sido y de lo que usted es. Donde usted no puede decir mentiras, así engaña a todo el mundo, quiere engañarlo. Ese lugar es también el lugar donde usted toma sus decisiones. Si usted no ha recibido a Dios en su corazón, así usted tenga mucha doctrina en su cabeza, usted en realidad tiene una fe muerta. Así la llama el apóstol Santiago en su carta. Entonces la revelación hay que recibirla en la inteligencia, y en la inteligencia se llama doctrina sana. La fe hay que recibirla en el corazón, la revelación hay que recibirla en el corazón. ¿Cómo se llama la revelación cuando la recibo en el corazón? Se llama señorío. Señorío de Dios. ¿Por qué? Porque yo he aceptado a Dios en mi corazón. ¿Y qué significa aceptarlo en mi corazón? Significa que Dios me cae muy bien. Que yo no tengo ningún problema con Él. Que me gusta cantarle. Que me gusta decirle cosas bonitas. Está muy chiquito todo eso que estoy diciendo. Aceptar a Dios en el corazón quiere decir que en la verdad más profunda de mi ser, soy de Él. Y en la verdad más profunda de mi ser, mis decisiones siguen al Señor. Es decir, Él es Señor. La revelación recibida en la inteligencia es doctrina sana. La revelación recibida en el corazón es señorío de Dios. Pero hemos dicho también que la revelación hay que aceptarla en la vida. No es solamente que yo tome buenas decisiones, sino que yo siga el camino de esas decisiones. Eso, como lo llama San Pablo, lo llama obediencia. Entonces, la fe implica que yo recibo la revelación de Dios. Si la recibo en mi inteligencia, tengo doctrina sana. Si la recibo en mi corazón, tengo señorío de Dios. Si la recibo en mi vida, tengo obediencia. Pero vamos a agregar otra palabra, porque bendito sea Jesús, somos católicos. Si nosotros seguimos el camino de la obediencia, de la fe, entonces, ¿qué pasa con nosotros? ¿Cómo nos volvemos? ¿Qué llegamos a ser? Santos. Entonces eso se llama obediencia y santidad. Mire qué hermosura. Dígame si esto no es bonito. Esto es muy bonito. Nada de esto es mío. Yo lo que hago aquí es transmitir lo que es la fe católica. Porque acuérdese que el trabajo mío no es inventar nada. No tengo que inventar nada. Ya todo eso está inventado. Entonces, la revelación es don de Dios. Don que tiene como respuesta por parte del hombre ¿la qué? La fe. ¿Qué responder? Porque si no, me voy triste, decaído.
me marchito. Entonces hay que recibir la revelación. La revelación recibida en la inteligencia se llama doctrina sana. Si usted recibe una predicación que no es concorde con la fe, se le empieza a dañar, se le empieza a podrir la doctrina. Entonces, si usted empieza a oír falsos maestros, está en peligro. Porque eso es exactamente lo mismo que empezar a juntar frutas podridas con frutas buenas. Todos sabemos lo que va a pasar. Se va a dañar. Entonces hay que cuidar la doctrina sana. Doctrina sana hay que cuidarla. Por eso hay que tener mucho cuidado con a quién le damos el oído. Tengan cuidado. ¿A quién le damos los ojos? ¿Qué libro voy a leer? Especialmente esto es cierto cuando uno está en situaciones de necesidad. Porque cuando usted está en condiciones de necesidad, las ventanas del corazón están más abiertas. Una persona en necesidad abre más las puertas y ventanas de su corazón porque necesita ayuda. ¿Por qué digo esto? Porque hemos conocido el caso de personas que son muy católicas, pero en un momento de una enfermedad van donde el médico. El médico le dice: lo suyo es muy grave, vamos a hacer un tratamiento, pero no garantizo nada. Se ponen a orar en el grupo de oración y no pasó nada. Llevados por la necesidad, abrieron y abrieron más las ventanas del corazón. Y entonces una vecina le dijo: bueno, una hermana mía fue donde una señora que ella trabaja con los espíritus de las montañas. Eso se llama brujería. Pero usted, que tiene desesperación por su enfermedad o por la enfermedad de su hija o de su hijo, usted tiene las ventanas muy abiertas. Y cuando usted tiene las ventanas muy abiertas, se le puede meter un ladrón. Entonces usted va donde esa señora que trabaja con los espíritus de las montañas, y la señora saca una rama de un árbol traído de no sé dónde y empieza a sacudirlo usted con la rama y le hace una limpia. ¿Qué está haciendo usted ahí? Usted está echando a perder su fe. Usted tenía doctrina sana, pero a medida que usted le va dando más confianza y más espacio a la bruja, usted está perdiendo su doctrina sana. Ya su corazón no pertenece del todo al Señor. Hay que cuidar la doctrina sana. Un gran papa llamado Juan Pablo II, San Juan Pablo II, gran papa, nos dejó entre sus tesoros una obra que es muy importante. Se llama El Catecismo. Yo le voy a hacer esta recomendación con respecto a la doctrina sana. Si usted asiste a algún curso, seminario, retiro, encuentro, congreso, convención, o simplemente va a una catequesis o va a misa, y usted oye algo en la misa que les hace sonar unas alarmas, y usted dice: eso sí será así, quedé como con duda. El lugar más apropiado para ir a resolver sus dudas es precisamente el catecismo de la Iglesia Católica. Acérquese a esa obra preciosa. No permita usted que le dañen la doctrina. La doctrina sana no permita que se la dañen. Hay que cuidarla. Pero dijimos que la acogida de la revelación se da en la inteligencia, que es la doctrina sana. Se da en el corazón. ¿Qué es lo que se da en el corazón? El señorío de Dios.
Esa parte también hay que cuidarla. ¿Por qué? Porque si usted empieza a tomar decisiones que no son según Dios, usted tiene una fe muerta. Y la fe muerta también se pudre. Esa también se pudre, la fe muerta. ¿Cómo es la gangrena de la fe muerta? ¿En qué consiste la podredumbre de la fe muerta? Consiste en que usted empieza a acomodar la fe, a acomodar las cosas. ¿Eso cómo se manifiesta? Le doy un caso muy sencillo. Usted tenía unos principios morales muy claros, los principios morales propios de la fe. Pero usted empieza a obrar de una manera incoherente. Es decir, piensa y cree una cosa, pero decide y vive otra. Hay un momento en el que usted se cansa de ser dos personas. Y entonces usted empieza a cambiar la fe. Por ejemplo, a decir que lo que es pecado, no es pecado. ¿Por qué? Porque admitir que es pecado le resulta muy difícil a usted. ¿Por qué le resulta tan difícil? Porque tal vez usted está viviendo en pecado. Entonces así encontramos que cosas que siempre la iglesia ha enseñado que son pecado, a veces ahora oímos como si no fueran pecado. ¿Eso qué es? Se está pudriendo la fe. ¿Por qué se está pudriendo? Porque no se recibió verdaderamente en el corazón. Entonces, sobre todo en los temas de sexo, eso está pasando mucho ahora. De modo que ya hay mucho católico que ya tiene dudas sobre si la práctica homosexual, por ejemplo, es pecado o no es pecado. Ya hay mucha gente que tiene duda. Se le está pudriendo la fe. Nosotros no condenamos a las personas, pero sí señalamos los pecados. Entonces, el pecado es pecado. ¿Hay misericordia para el pecador? Sí. ¿Y la misericordia es para que se quede en su pecado? No. Entonces, fíjate, cuando uno no recibe realmente la revelación en el corazón, uno empieza a cambiar la fe para que se acomode a lo que yo estoy viviendo. Como la fe no me cambió a mí, entonces yo ahora empiezo a cambiar la fe. Por supuesto, una fe que yo cambio no es una fe verdadera. Ese ya es un Dios que yo me hice. Yo me hice ese Dios. Un Dios que no me reprocha. Que no me reprocha mi adulterio, que no me reprocha mi homosexualidad, que no me reprocha mi incoherencia, que no me reprocha mi pereza. Cualquier pecado. Porque no hay pecados con corona. Bueno, entonces vamos haciendo una pequeña síntesis. Vamos haciendo una pequeña síntesis de la fe. La revelación es aquello que Dios me ha concedido, nos ha concedido. Está más allá de los razonamientos humanos. La revelación supera los razonamientos humanos. Segundo, la revelación, hemos dicho, la revelación nos muestra a alguien, nos lleva a alguien. La revelación no es un conjunto de estrategias, de pensamientos, de ideas. Ah, pero yo puedo sacar muchos consejos de la Biblia. ¡Amén! Usted puede sacar muchos consejos, pero lo más grandioso de la Biblia no son los consejos, ni los conocimientos, sino el encuentro. El Papa Benedicto insiste mucho en la palabra encuentro. Es un encuentro.
encuentro con alguien. La vida eterna es que te conozcan a ti, Padre. Y en tercer lugar, hemos dicho que la revelación quiere tener una respuesta de parte nuestra. ¿Y esa respuesta cómo se obtiene? Ah, esa respuesta es la de la fe. ¿Qué niveles tiene esa respuesta? Como ustedes se dan cuenta, yo repito bastante, espero que no les canse. Pero la razón por la que repito es para que nos quede bien grabado, bien entendido y podamos transmitirlo a otros. La revelación tiene como respuesta la fe. Y la fe tiene esos tres niveles. La fe quiere llegar a la inteligencia. Y en la inteligencia se llama doctrina sana. Tiene su síntesis en el credo. Tiene una exposición muy clara en el catecismo de Juan Pablo II. Muy clara. Muy mucho. Y luego, si usted profundiza, porque es su vocación, si usted profundiza en ese camino, ese se llama el camino de la teología. Pero cuidado con dedicarnos solo a aprender, aprender, aprender y aprender. Porque la fe también tiene otra dimensión que es en el corazón. Y en el corazón se llama señorío de Dios. Si no hay señorío de Dios en tu vida, lo que tú tienes se llama fe muerta, y la fe muerta se pudre. Y después de que se pudre, hiede. San Pablo dice, nosotros llevamos el aroma de Cristo. Pero si dejo podrir la fe, lo que tengo es el hedor del infierno. Estoy llamado a portar el aroma de Cristo. El aroma de Cristo, ¿cómo se nota? En las decisiones que tomo. Si mis decisiones son decisiones marcadas por la fe, quiere decir que Cristo reina en mi vida. Pero eso se nota en las decisiones. Que usted simplemente canta bonito, habla bonito, hasta bonito se ve. Que usted sea bonito, cante bonito o hable bonito, eso todavía no es. Tiene que verse en las decisiones que usted toma, en los caminos que emprende. Pero si todo se le queda en decisiones y no pasa a las acciones, tampoco es. Por eso la fe tiene que notarse en la... ¿En la qué? Ay, Dios mío, voy a llorar. A mí me dijeron, padre, empiece temprano porque ellos van a llegar despiertos, van a llegar activos. Mire sus apuntes. A ver, ¿qué es lo que tiene que suceder? Tengo que pasar de las decisiones a las acciones. O sea, tengo que llegar a la ¿qué? ¿A la qué? A la obediencia. ¿Y a la? Santidad. Y a la santidad. Esa sí es la respuesta a la revelación. Pero todavía nos faltan otros dos puntos importantísimos sobre la revelación. Esto, si Dios permite, vamos a aprender muchas cosas. ¿Están contentos aprendiendo? Sí. Bueno, qué bueno, porque yo dije, Dios mío, esto se está grabando, y qué tal que digan que no. Hay dos elementos que hay que agregar. Primero, la revelación es un acontecimiento en la comunidad. Y esa comunidad se llama pueblo de Dios, cuerpo de Cristo, templo del Espíritu, iglesia santa. La revelación ha sido dada y se discierne en una comunidad que tiene los siguientes nombres, dos puntos: pueblo de Dios, cuerpo de Cristo, templo del Espíritu, iglesia santa. Es decir, que la revelación
no es en primer lugar un asunto individual. No es individual. Ha sido dada y se discierne en la comunidad. Una comunidad constituida que recibe varios nombres: pueblo de Dios, cuerpo de Cristo, templo del Espíritu, iglesia santa. Eso quiere decir que entonces Dios no me puede hablar a mí, ¿o qué? Dios te puede hablar a ti, pero lo que Dios te diga a ti, o lo que tú creas que Dios te ha dicho, debe ser discernido en el contexto de la comunidad que tiene por nombre pueblo de Dios, cuerpo de Cristo, templo del Espíritu, iglesia santa. Entonces, por ejemplo, si yo, me libre el Señor, jamás suceda, si yo un día dijera, tuve una revelación esta mañana, y en la revelación llegué a la conclusión de que la iglesia del futuro no necesitará más sacerdotes. Esto que les cuento no es invento. Cuando yo era adolescente, yo estaba en un grupo de oración y un día resultó que el joven que dirigía ese grupo nos vino con esto que yo acabo de decir. Ya no habrá sacerdotes, no se necesitarán. La iglesia del futuro no necesita sacerdotes. Claro, cuando tú miras semejante frase, que supuestamente fue una revelación, tú tienes que discernirla. Primera Tesalonicenses capítulo 5. Dice San Pablo, ¿no? Disciernan todo y quédense con lo bueno. Hay que discernir. ¿Y ese discernimiento a quién le compete? Pues a la iglesia. ¿Y esa iglesia cómo funciona? ¿Por votación? No. Esa iglesia constituida por Dios a lo largo de una historia, esa iglesia que tiene su propia carta de nacimiento en Pentecostés, está fundamentada sobre los apóstoles y sus sucesores, de manera que la fe de los apóstoles, transmitida de modo vivo a través de los señores obispos, es normativa para nosotros. Entonces, si yo voy donde el obispo y le digo, ¿sabe qué, señor obispo? La iglesia del futuro no necesitará ni obispos, ni papa, ni sacerdotes, ni nada de eso. Entonces el obispo me mira de arriba abajo y me dice, no sé qué está fumando usted, pero suspenda eso. ¿Ve? ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que yo no puedo imponer una revelación privada por encima del parecer de la iglesia. Por eso decimos que la fe no es un don individual. La fe es un don comunitario, porque pertenece a esa comunidad viva que se llama, con varios nombres, los más importantes son los que ya he mencionado: pueblo de Dios, cuerpo de Cristo, templo del Espíritu, iglesia santa. Pero hay otros nombres, también se le llama en la Biblia la viña del Señor, por ejemplo. Ese es otro de los nombres que recibe. También se le llama rebaño, se le llama construcción de Dios, edificio de Dios. Tiene distintos nombres. Lo más importante, amados hermanos, que es, lo más importante es entender que la revelación no es un don individual, sino que es un don comunitario. Y que por consiguiente ha de ser discernido en comunidad. Por eso, ahí tenemos una de las grandes diferencias entre nuestra Santa Iglesia Católica y las distintas denominaciones protestantes. Efectivamente, el protestante típico seguramente ama mucho la Biblia, pero tras las huellas de un hombre llamado Martín Lutero,
El protestante típico considera que todo se puede resolver con la interpretación privada. ¿Eso qué quiere decir? Que usted tiene una interpretación y yo tengo otra. Y seguramente la interpretación suya no coincide con la mía. Entonces, ¿qué hacemos? Usted abre su iglesia y yo abro la mía. Diezmos para usted, diezmos para mí, todos tranquilos. Así funciona el estilo protestante. La iglesia católica no. Porque la iglesia católica tiene continuidad con los apóstoles. Estáis fundamentados, Efesios capítulo 2, estáis fundamentados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, y Cristo Jesús es la piedra angular. De modo tal que en la iglesia católica yo no puedo decir, no, es que esta mañana se me ocurrió que en realidad uno no necesita confesarse, no se necesita. No sé, Dios me mostró eso, que la confesión sobra. Y quedé tan tranquilo, sentí como una alegría, como una cosa tan especial. De hecho, a pesar de mi peso corporal, levité. Así sucedan milagros. ¿Por qué dije lo de la levitación? Porque a usted no se le va a olvidar la levitación del padre Nelson, no se le va a olvidar. Después, quien me haya visto dice, está difícil esa levitación. Entonces, no se le va a olvidar. ¿Y por qué se lo digo? Porque ni siquiera los milagros son pruebas. Ni siquiera los milagros. No se le olvide a usted que el demonio también engaña. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. No, yo tuve... Mire, y me sentí... Yo sentí como una alegría. Dije, jamás tendré que confesarme. Lloré de alegría. Mire, que usted haya sentido alegría, paz, haya levitado, curó dos enfermos. Usted tenía un ticket y la policía inexplicablemente se lo quitó. Es que eso es más milagro que cualquier cosa en Estados Unidos. Todo lo que le haya sucedido a usted no es prueba. ¿Por qué? Porque la revelación no es un asunto individual. Es un asunto comunitario que tiene su lugar de discernimiento en la iglesia. ¿Y en la iglesia cómo? ¿Por votación popular? Por votación popular funcionan los anglicanos. Los anglicanos, que en Estados Unidos se llaman episcopalianos, funcionan por votación popular. Ellos tienen como tres cámaras legislativas. En los Estados Unidos de América está la House of Representatives y está el Senate. El Senado y la Cámara de Representantes tiene Estados Unidos. Mi país también tiene eso. Los anglicanos tienen como tres cámaras. La Cámara de los Obispos, la Cámara de los Presbíteros y la Cámara de los Laicos. Y si una cosa es votada favorablemente en las tres cámaras, prácticamente pasa a ser ley para ellos. Ellos funcionan de esa manera. Ellos funcionan por votación. Entonces, por ejemplo, el matrimonio gay, ¿funciona o no funciona para ellos? No. ¿Por qué no funciona? ¿Porque son fieles a la palabra de Dios y a la tradición de los apóstoles? No. Sino porque no ha logrado la votación en las tres cámaras. El día que logre la votación en las tres cámaras, seguramente cambiará la legislación del matrimonio gay en los anglicanos. Así funcionan ellos. Ellos funcionan en gran parte, no es absoluto, pero en gran parte, si no es todo, por votación. Esos son ellos. Nosotros no. Nosotros no funcionamos por votación. Entonces, ¿cómo funcionamos nosotros? Nosotros funcionamos como lo muestra la Biblia. Estáis cimentados sobre el cimiento de los apóstoles. Y Cristo Jesús es la piedra angular. Pero los apóstoles se murieron. Claro que se murieron. ¿Cuáles son los sucesores de los apóstoles? Son nuestros obispos. Entonces la primera referencia de fe para el católico es el obispo. Bueno, pero ¿puede darse el caso de que el obispo se aparte de la fe? Tristemente ha sucedido. ¿Y entonces cuál es el criterio último de la fe?
Mira, tú tienes que mirar no solamente un obispo, sino a los apóstoles, al conjunto de los obispos. Y podría darse el caso de que la mayoría de los obispos estuvieran enseñando algo que no es. Podría darse ese caso. Tristemente sí podría darse. Pero nosotros creemos que hay una promesa de Cristo que dice: las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Entonces, ¿cuál es el último refugio de la fe verdadera? Se llama la infalibilidad del Papa en los asuntos de fe. O sea que si se llegara el caso de una situación discutida en la que hubiera grave división entre los obispos, la palabra del Papa sería decisiva, porque nosotros creemos que Dios no va a permitir que su iglesia se extravíe de la fe en cosas esenciales. Eso vale para cuando el Papa habla de cosas de fe y las define expresamente como cosas de fe. Eso se llama una declaración ex cátedra. ¿Qué es una declaración ex cátedra? Es una definición formal en asuntos de fe hecha por el Papa. ¿Cada cuánto sucede eso? Una vez cada siglo, si acaso. Eso no es frecuente. O sea que si el Papa habla, por ejemplo, del clima, se puede equivocar. Si el Papa habla de política, se puede equivocar. Si el Papa habla de temas complejos, donde entra la ciencia, como la ecología, el calentamiento global, puede estar acertado o puede estar equivocado. Y eso no cambia la fe. Si el Papa habla de temas polémicos sumamente difíciles, como por ejemplo la migración, se puede equivocar o puede tener razón en algo y no tener razón en otra cosa. Entonces, la infalibilidad del Papa no quiere decir que todo lo que él diga necesariamente es correcto. Lo que quiere decir es que en situaciones de extrema necesidad de la iglesia, donde es necesario esclarecer la verdad de la fe, creemos que Dios preserva a su iglesia, porque de otro modo no se cumpliría la promesa del Evangelio. Entonces, así hemos llegado al cuarto punto sobre la revelación. ¿Cuál era el cuarto punto? Que la fe, que la revelación no es un asunto privado, individual. Padre párroco, pastor, the Lord told me this morning, así empieza usted hablando. El Señor me contó esta mañana que las donaciones de esta parroquia debían dividirse por mitades, la mitad para usted y la mitad para mí. ¿Eso le dijo el Señor por la mañana? Sí. Esperemos a ver qué le dice por la tarde. Entonces, la revelación no es algo individual. ¿Pero puede haber revelaciones individuales y privadas? Sí, clarísimo. Algunas de ellas son hermosísimas. Por ejemplo, las revelaciones que han sucedido a algunos santos. Claro, ha habido revelaciones privadas. Entonces, usted mira, por ejemplo, la historia de Fátima, usted se da cuenta que ahí hubo, ¿qué? Revelaciones privadas. Usted mira Lourdes, usted mira, ¿dónde está San Juan Diego? Aquí lo vi. Juan Diego, ese encuentro con la Santísima Virgen en la advocación que nosotros llamamos de Guadalupe, ¿esa es una revelación pública, obligatoria para todos los católicos? ¿No? O sea que si una persona por alguna razón no cree en las apariciones de Lourdes, o no cree, realmente no cree en las apariciones de Guadalupe, ¿esa persona queda excluida de la fe católica? No necesariamente. Ahora, esa persona tiene que preguntarse seriamente, ¿por qué duda? Porque la iglesia ha sido muy seria en todos estos temas. O sea, que es posible que esa persona se esté apartando de la fe católica, no por lo que niega, sino por los motivos que le llevan a negar. Pero en principio las revelaciones privadas no son obligatorias. Solamente la revelación pública, que tiene su expresión en la Sagrada Escritura
y en la tradición que brota de la Sagrada Escritura y que recorre todos los siglos. Bueno, entonces ese era el cuarto punto, pero les dije que había un quinto punto. El quinto punto está aquí en la palabra de abajo, la palabra historia. Esa palabra nos está recordando que la revelación es un acontecimiento progresivo. Así como usted, a lo largo de su vida, ha ido conociendo poco a poco ha ido conociendo al Señor, así también Dios se ha ido revelando poco a poco. Poco a poco. La revelación de Dios no ha sido completa y perfecta desde el principio. ¿Eso qué significa? Hermanos, eso significa que la revelación de Dios era imperfecta y luego fue perfecta. ¿Quiere decir que Dios era imperfecto? No, señor, no confunda. No confunda. Dios en sí mismo, por supuesto que es perfecto. Hablamos de una revelación imperfecta por dos razones. Una revelación es imperfecta porque la revelación supone que alguien recibe esa revelación. ¿Y qué pasó? Pues pasó que el ser humano al principio de este camino de revelación estaba en condiciones de gravísima dureza, sordera, miopía. Este ser humano, tan limitado, tan profundamente limitado, captaba de modo muy imperfecto lo que Dios le decía. Por eso decimos que la revelación era imperfecta. En realidad lo que era imperfecta era la manera de recibir esa revelación. Hay una historia muy bonita, por ahí vi a San Francisco de Asís, ¿dónde era que estaba? Ya lo vi. Vi una biografía de San Francisco, el santo San Francisco de Asís. Cuando él empezó su camino de conversión, Francisco escuchó que el Señor le dijo: Francisco, repara mi iglesia. ¿Y él cómo entendió eso? Que tenía que conseguir piedra, cemento, porque la capilla esa, que era una capilla de San Damián, estaba en ruinas. Entonces él fue y consiguió piedras y todo eso, y se puso a organizar las piedrecitas y el cemento. Pero ¿qué era lo que Dios le quería decir realmente? Lo que le quería decir no era solamente la capillita de San Damián. Lo que le decía era: el estado de mi iglesia es terrible y doloroso. ¿De qué iglesia estaba hablando Dios? Estaba hablando de la iglesia que es su pueblo, que es el cuerpo de Cristo, que es el templo del Espíritu. De esa iglesia estaba hablando Dios. Pero Francisco al principio le entendió mal. Le entendió incompleto. Entonces decimos que la revelación se va haciendo perfecta, no porque Dios cambie, sino porque al principio nosotros le captamos lo que alcanzamos a captar. Usted piensa en una persona que está muy lejos. Por ejemplo, alguien me está guiando por la montaña, pero resulta que esa persona está muy lejos. Va muy adelante. Y a gritos me dice. Pero yo no le alcanzo a escuchar todo, no le alcanzo a entender todo. La enorme distancia entre Dios y el hombre hizo que al principio la revelación se entendiera de un modo sumamente imperfecto. Es natural, es natural. ¿Por qué? Porque el ser humano estaba en una pésima condición. Su corazón era duro, su corazón era sordo, su corazón era ciego, o por lo menos gravemente miope.
¿En qué otro sentido decimos que la revelación era imperfecta? Lo decimos en el sentido de que las exigencias morales resultaban humanamente imposibles para aquellos hombres. Estamos hablando de la época de Abraham, por ejemplo. Abraham vivió hacia el siglo 17 antes de Cristo. Estamos hablando de hace casi 4000 años. El mundo en el que vivió Abraham, de eso vamos a hablar más adelante, el mundo en el que vivió Abraham, el mundo del Antiguo Testamento, fue un mundo muy violento, pero terriblemente violento. Ese mundo tan violento hacía humanamente imposible una exigencia moral alta. Entonces la revelación resultaba imperfecta. Es decir, lo que el hombre podía captar de Dios era muy imperfecto, porque el mundo en el que vivía era un mundo marcado por unos niveles tan terribles de agresión, de violencia, de corrupción, que las exigencias morales eran humanamente inalcanzables. Yo siempre doy el mismo ejemplo. La perfección de la enseñanza moral nos la da Cristo con frases como amen a sus enemigos. ¿Estamos de acuerdo? Pero si usted vive en un barrio muy peligroso, donde la policía tiene miedo de entrar, usted tiene sus hijos pequeños y se sabe que hay violadores y atracadores en el área, y usted va con dos de sus hijas pequeñas por una calle y se acercan tres de estos atracadores y empiezan a burlarse de usted y a decirle suelte a sus hijas, entonces vamos a ver cómo se hace el amor a los enemigos ahí. Y si usted ve que esos atracadores van a matarlo a usted y usted tiene algo para defenderse, usted lo usa. Usted lo usa. El Antiguo Testamento es una tierra de extrema violencia, pero extrema. Los oídos de ustedes van a resultar lastimados hoy cuando les hable de eso, porque son cosas de extrema violencia. Como muchos de estos pueblos o estas tribus, cuando peleaban unas con otras, lo primero que hacían al vencer a otro pueblo era agarrar a las mujeres embarazadas y abrirles el vientre, y así las mataban en medio de un desangre y, por supuesto, de un aborto en las condiciones más brutales. Ese era el mundo del Antiguo Testamento. Entonces uno tiene que darse cuenta que ese mundo era así para entender también la violencia del pueblo de Dios. Porque mucha gente siempre tiene esas objeciones. Ay, pero ¿y Dios por qué mandaba que mataran a los otros y no sé cuántas cosas? Vete a ese tiempo, pero vete con tus hijos de la mano. No te vayas tú solito. Vete con tus hijos de la mano y ponte a caminar por allá. Y luego te devuelves y me cuentas. Y luego te devuelves y me cuentas cómo es el asunto de la violencia. Muchos de ellos ofrecían sacrificios humanos. Así, por ejemplo, incluso un rey de Judá, un rey de Israel, perdón, llamado Ahab, quemó a su hijo. Lo puso ahí sobre un altar y lo quemó vivo a los dioses. Es ese tipo de violencia. Entonces uno tiene que entender eso para darse cuenta por qué la revelación de Dios en medio de ese ambiente brutal muchas veces tiene exigencias que resultan extrañas o también brutales para nosotros. Póngase en ese lugar, póngase en ese ambiente, póngase en ese tiempo y luego me dice qué va a suceder. Pero felizmente, de esas situaciones extremas, Dios fue sacando a su pueblo. Entonces la revelación es progresiva.
La revelación va avanzando. ¿Y dónde tiene su culminación? En Jesucristo. Por eso a Jesucristo, con toda razón, lo llamamos la palabra de Dios. Porque todo lo que Dios tenía para decirnos, todo está dicho en Cristo. Bueno, repitamos las 5 frases claves de esta charla. Espero que usted haya tomado muchos apuntes. En el descanso que tengamos, yo voy a verificar, el que tenga la mano cansada, me cae bien. Quiere decir que es una persona que escribió, tomó muchos apuntes. Si yo le veo su manito descansada y todo, digo no. Entonces voy a examinar manos cansadas, voy a ver quién tiene mano cansada. 5. Primero, la revelación no es un fruto de una construcción humana, de un razonamiento, de un descubrimiento de nuestra mente. La revelación es don, es una palabra dada, es algo concedido. Regalo, regalo, qué bello. Segundo, la revelación no es un conjunto de conocimientos o de secretos o de estrategias. Sí, también es eso. Pero mucho más que eso, la revelación nos muestra a alguien. Segundo. Ah, no, ese era el segundo. Tercero. ¿Cuál era el tercer elemento? La respuesta. Nosotros le damos una respuesta a Dios. La revelación es su propuesta, la fe es la respuesta. Atención, que esa respuesta tiene varios niveles. En el nivel de la inteligencia se llama sana doctrina. En el nivel del corazón se llama señorío de Dios. Y en mi vida, donde tiene que notarse la fe, se llama obediencia y santidad. Noto que les tiembla la voz cuando llegamos a la palabra santidad. La evitan, bajan la mirada, les da tos. Están evitando la palabra santidad, eso me preocupa. Eso y la mano descansada son cosas que me preocupan. Cuarto, la revelación no es algo individual o privado, es algo comunitario, y la comunidad a la que se le ha dado la revelación, llamémosla oficial, estándar, es conocida como pueblo de Dios, cuerpo de Cristo, templo del Espíritu, iglesia santa. Luego, ese era el punto número 4. Por ejemplo, aquí esta señora ya la veo con su mano cansada, qué bien. Quinto punto. La revelación es progresiva. Va desde unos niveles muy imperfectos a una plenitud. La plenitud se llama Jesucristo. Y los niveles imperfectos, ¿por qué? Primero, porque el ser humano estaba demasiado distante de Dios y a duras penas lograba entenderle algo. Estábamos muy lejos de Dios. Eso se nota también en los evangelios. Acuérdese que los apóstoles estaban con Cristo y a veces no le entendían. Pero además la revelación es imperfecta porque la brutalidad y la violencia espantosa de aquellos tiempos, en cierto sentido, llevaba a qué? A que hubiera mucha respuesta de violencia. Y toda persona que me diga a mí, ¡ay, qué violento que es el Antiguo Testamento! Dios mandando esas cosas. Mira, lo de Dios mandando, vamos a dejarlo de esta manera. Eso era lo que ellos le entendían a Dios. Eso era lo que ellos le entendían. Pero para saber si tú entiendes otra cosa, por favor, métete en una máquina del tiempo, pero con tus hijos, especialmente con tus hijos más chiquitos. Métete ahí con tu hijita, sí, y te empaco y te mando para allá. Y cuando estés allá,
con tu hijita y con tu hijito, viendo cómo se vivía en ese tiempo, me dices cómo son las cosas. Es que en la época en la que nosotros vivimos, cuando hay violencia, lo primero que uno hace es 911. ¿Quién de ustedes cuando ve? Usted ve, por ejemplo, a mí me tocó presenciar, como he venido varias veces a este país, a mí me tocó una vez en la ciudad de Chicago, yo iba con un sobrino mío, íbamos en el carro, y de repente en un semáforo vemos 5 personas que estaban peleando contra otros 2, pero era a golpe y sangre, una cosa bárbara. Entonces, ¿qué hicimos? Nosotros de inmediato nos bajamos. Hablamos con ellos y les explicamos, no le golpee tan duro. Ustedes se ríen, o sea, no me creen. Yo veo que estoy sintiendo que no me están creyendo. Como que no me creen mucho. Se toma el celular, ¿cierto? Y que lleguen ahí los policías. Pero como los tipos se dieron cuenta que estábamos llamando a la policía, ¿qué cree que hizo mi sobrino? Apenas se completó la llamada, ¡vámonos de aquí! Entonces uno tiene la policía, tiene los juzgados, tiene las leyes, la constitución, las enmiendas. Uno tiene la Convención de Ginebra, los tratados de paz, tratados de no agresión, acuerdos públicos, defensa civil. Ah, así cualquiera. Y con todo lo que tenemos, hay gente que le tiene miedo a ciertos barrios y a ciertos vecindarios. Entonces, por eso yo le digo a todos los que me vienen con esa historia, ¡ay, tan violentos en el Antiguo Testamento! ¡Tranquilo, tranquilo, hermanito, tranquilo! Espérelo, empacamos, tráigame a su hijita chiquita, la más pequeñita, tráigala y métala en la máquina del tiempo, llévesela para allá. Y luego me habla de qué es violencia y qué no es violencia. A ver, ¿cómo va a ser usted? Era una cosa muy, muy dura, muy, muy dura. Bueno, hermanos, esos eran los puntos fundamentales sobre esto de la revelación para que vayamos asomándonos. Espero que estos puntos usted también se sienta en capacidad de transmitirlos a otras personas. Pero no es tanto para que usted vaya y dé clases en otros sitios, sino que si usted tiene esto claro, su manera de hablar también va cambiando. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén.